cuento de esta noche se llama Historia del ciego Abdala o Abdalá y de las mil y una noches, autor anónimo. Oh emir de los creyentes, me has llamado a tu palacio para que te diga por qué soy un mendigo tan raro que no acepto limosnas a menos que el generoso me pegue antes una cachetada. Te puedo asegurar, mi señor, que me merezco esto y mucho más, porque yo no nací ciego, y si soy ciego es por mis pecados. El pecado de la avaricia me dejó ciego. Tuve la desgracia de perder a mis padres, que eran de buena posición, muy joven, y me dejaron una cierta buena posición. Pero no hice como otros jóvenes locos que se dedican a fiestas. No, yo al contrario, empecé a trabajar y a ahorrar. Y lo hice tan bien que en muy pocos años tenía 80 camellos. Iba por todo el interior de nuestro país para comerciar. Iba de Bagdad a Basra. Cada vez me iba haciendo más rico y seguía yo con mis 80 camellos. Bien. Un día estaba yo en las afueras de Bagdad cuando se me acercó un santo derviche que me dijo: hombre, no he comido nada en todo el día, ¿me puedo quedar al lado tuyo? ¿Podemos hacer un fueguito y comer entre los dos? Sí, le dije, yo tampoco he comido, me parece bien. Estábamos comiendo cuando el derviche me dijo: has de saber que me he enterado que acá muy cerca hay un tesoro escondido. ¿Ves esa montaña? Ahí. ¿Qué te parece si sacamos ese tesoro y nos lo repartimos? Si yo no he venido antes a sacarlo, ha sido exclusivamente porque no tenía animales con los cuales llevarlo. Pero vos tenés 80 camellos. Ahí nomás me dio un ataque de avaricia. Y le dije: me parece bien. Tú eres un hombre que vive de la caridad porque eres un santo, eres un sacerdote, bien, perfecto, un derviche. Entonces hagamos esto, te daré un camello. Yo me quedo con los otros 79 cargados de riquezas. El derviche me miró extrañado, ofendido, muy enojado conmigo, y me dijo: ah, qué avaro que sos, no me parece justo, qué poco generoso, ya que te voy a dar semejante riqueza, lo menos que podés hacer es darme 40 camellos, la mitad de lo que tenés, eso sería un trato justo. Ahí nomás me dio un ataque de avaricia. Bueno, está bien, le dije. Entonces el derviche y yo nos fuimos hasta la ladera de la montaña y pronunció unas palabras. Parecía árabe, pero no era árabe. Era un idioma desconocido. En el acto se abrió la ladera de la montaña y apareció una puerta. Bueno, vamos al interior de la montaña. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al ver que efectivamente había bolsas y bolsas llenas de dinares, de monedas de oro, diamantes, zafiros, joyas en cantidad, brazaletes de plata, platino, oro? Entonces hagamos esto, te daré un camello. Yo me quedo con los otros 79 cargados de riquezas. Pero vi una cosa, vi que el derviche, además, tomaba de una fuente de plata un pequeño estuche muy labrado, de una madera muy fina, muy rica, y se lo guardaba entre las ropas, un estuche chiquito. No dije nada yo. Bueno, cargamos los 80 camellos,
Hicimos el reparto de mitad y mitad, como habíamos dicho. Pero me poseyó el emir de los creyentes, me poseyó el demonio de la avaricia. Y yo me dije, ¿cómo puedo permitir que el derviche diamante, zafiro, se vaya con tanta riqueza? Joyas en cantidad. ¿Cómo puedo permitir esto? De plata, platino, oro. ¿Y qué significa ese estuchecito que guardó con tanto cuidado entre sus ropas? Seguro que ese estuchecito vale más que los 80 camellos. ¡Derviche! ¡Derviche, no te vayas! ¡Derviche! ¿Qué pasa, buen hombre? Me dijo. Mira, piensa que tú eres derviche y de qué te sirven tantas riquezas si tú has renunciado al mundo. No, me dijo el derviche, lo que pasa es que con estas riquezas yo las voy a emplear para ayudar a los pobres, a los necesitados, no son para mí. Bueno, pero 40 camellos, tú no estás acostumbrado a manejar camellos, no vas a llegar nunca a Basra. Está bien, tenés razón. 40 camellos son muchos para mí, y me dio 10. Y yo ya me iba, y de nuevo. Derviche, derviche, no te vayas. Todavía son demasiados camellos para ti. Demasiados camellos. Bueno, para simplificar, el pobre derviche me terminó dando todo. Llévate todos los camellos, me dijo, y toda la riqueza. Ojalá hagas buen uso de estas riquezas. Está bien, le dije yo. Otra cosa. Ese estuche, este estuchecito que guardaste entre las ropas que sacaste allá de la gruta, ¿qué es? ¿Es acaso algo con poderes milagrosos? Tomá, no quiero que derrojes conmigo por una pavada, tomalo también. Adentro había una pomada. ¿Y para qué sirve esta pomada que seguro es milagrosa? Bueno. Pones un poco de esta pomada en el párpado del ojo izquierdo, al abrirlo vas a ver todos los tesoros que guarda la tierra en el mundo. Por el contrario, si te lo pones en el párpado del ojo derecho, quedarás instantáneamente ciego, para siempre. A ver, poneme un poco acá en el ojo izquierdo. El derviche, con santa paciencia, me lo puso en el ojo izquierdo y al abrir, efectivamente, vi tesoros sin cuento. Era incontable, hasta en el fondo del mar había navíos hundidos que tenían tesoros, todo se veía. Y yo me dije, seguro, el malvado derviche no me quiere decir la virtud milagrosa completa que tiene esta pomada. Seguro que si me lo pongo en el ojo derecho, esta riqueza, me voy a poder apoderar de ella. ¿Cree que soy tonto? Escúchame, derviche, poneme también ahora en el ojo derecho. El derviche, extrañado, me dijo, pero ¿te has vuelto loco? ¿Acaso te has vuelto loco? Te dije que si te lo pones en el ojo derecho te vas a quedar ciego en el acto y para siempre. El derviche protestó y protestó, pero ante mis amenazas no tuvo más remedio que ponérmelo donde yo le decía. No bien me puso la pomada en el ojo derecho, quedé ciego para siempre. Ahí comprendí mi locura, pero ya era tarde. Me puse a los pies del derviche. Por favor, hace algo. Estoy arrepentido. Ah, dice. Sí, estás arrepentido. Pero ya es tarde. Ningún poder ya te puede devolver la vista. Te has perdido por tu avaricia y por tu pecado contra el cielo. Ahora me voy a llevar yo los 80 ellos para repartir estas riquezas con hombres más agradecidos que vos. Y se fue y me dejó en el medio del desierto, ciego. Justo acertó a pasar una caravana por ahí que tuvieron compasión de mí y me llevaron a Bagdad. Yo, que había tenido una vida desahogada, ahora me vi obligado a pedir la caridad. Al primer hombre que le pedí un dracma, el hombre creyó que yo me estaba burlando de él y me pegó una cachetada.
Y me gustó. Porque yo dije, este hombre no lo sabe, pero me lo merezco. Así que a partir de ahí, todo aquel que me quiera dar una caridad, primero me tiene que pegar una cachetada. Porque, oh emir de los creyentes, es lo menos que merezco por mi pecado. Historia del ciego Abdala. Las mil y una noches. Autor anónimo.